Hola, bien, ¿cómo estás? Un saludo enorme, grande, donde sea que estés, el día que me estés viendo, esto no importa. Gracias por venir aquí a mi canal, en verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy te voy a platicar de este corrector que es nuevo y que es nuevo lanzamiento de la marca, es muy muy reciente y es de la marca Tower 28, y esto es una marca que yo ya tengo productos de ellos, que de hecho los voy a utilizar. Tengo rubores y tengo más de estos, pero creo que voy a utilizar el día de hoy, y tengo estos glosses que son de mis favoritos, te los enseño también más al rato. Ok, pero lo que vamos a presentar y lo que nos interesa es probar este nuevo corrector, y esto se llama Serum Concealer. Ya ves que está como muy en onda ahorita que tu maquillaje también tenga algo como de cuidado de la piel, y pues esto es un serum. Dice que es un corrector hidratante que te ayuda a que tengas una textura así muy lisa. No tiene silicones, la cobertura es media pero construible, y que el acabado es muy natural. Y también dice aquí que es seguro usar en pieles sensibles, el producto es vegano y es libre de crueldad. Ok, aquí dice algo muy importante, dice que está formulado sin siliconas, sin fragancias y sin alcohol. Muy bueno, sobre todo eso de las fragancias, porque luego te puede crear, no sabes cómo, te puede como irritar o algo así. Entonces, hoy vamos a probar este. Este me hicieron el favor de mandármelo a mí, y el color que yo tengo es el 11.0 OC. Hay mucha variedad de tonos también. Te voy a dejar el link, por supuesto, de cómo, perdón, del enlace del producto. Y ya el empaque se ve así. La verdad es que es un empaque bastante común, solo viene pues el nombre de la marca ahí. Es simple, pero es bonito. La tapadera es así como lilita. Y el aplicador es de los comunes, de estos de corrector, o como también como de para labial o gloss. ¿Ve? Y en la parte de atrás viene el tono que sea el producto. Entonces, es lo que vamos a probar. Puedes notar que no tengo nada en mi rostro más que mi cuidado de la piel. Me lo puse hace rato, me acabo de bañar. No tengo ni las ojeras precorregidas ni nada. Que no lo voy a hacer esta vez. Tú sabes que es algo que yo hago comúnmente cuando me maquillo. Primero pongo un precorrector. Pero como estamos probando el corrector, queremos saber cómo o qué tanto cubre. Lo que sí voy a poner antes es un poquito de bloqueador. Y luego un poquito de base también. Entonces voy a empezar con esto. Este bloqueador me gusta mucho cómo deja la apariencia, pero siento que huele a como a detergente de ropa. No sé, es este de la marca Supergoop. Es este de aquí. Me gusta mucho el acabado que me deja y todo, pero el olor es como un poco raro. Ya ni te he hecho videos de Barbies, pero la verdad es que sí he adquirido muchas últimamente. O sea, desde la última vez que hice el video, el último que hice de Barbies, ya tengo muchas, muchas más. A ver, ve, las puedes ver ahí. Ven, la parte de abajo empecé apenas a poner unas, esa parte está llena, la parte de arriba está llena también, y tengo muchas, ay, a ver, ¿para dónde? Tengo muchas en caja, muchas, muchas. Yo sé que ya no te he hecho video, pero si te interesa, dime y lo hago. Ok, voy a esperar a que el protector se asiente un ratito y ya regreso para poner un poquito de base, ¿ok? Ok, ya empecé a poner la base y estoy poniendo esta de L'Oréal, la que es también como un serum precisamente, que se llama True Match Nude, esta de aquí, y uso en el color 4-5 Medium. Y es una base muy ligerita porque en verdad sí tengo que salir ahorita, entonces no quiero pues nada pesado ni que se note mucho, la verdad, porque otra vez está haciendo algo de calor. Siempre paso la brocha por la ojera muy poquito, así muy, muy leve. Ok, listo, ahí está. Solo es para, sabes, como unificar un poquito el tono. Puse muy poquito, de hecho saqué muy poquito y ve, todavía tengo aquí en la mano porque no, pues no quiero poner mucho, mucho producto allá. Ya te he dicho que siempre te filmo con la ventana abierta y por eso se escuchan ruidos de afuera, ¿ok? Y me da pena que me escuchen siempre, pero bueno, está bien. Ok, vamos al corrector ahora sí. Ve este de aquí y lo voy a difuminar. Tengo esta brochita aquí, yo creo que voy a utilizar esta que es de Sephora, la número 71. Es buenísima para
difuminar corrector. Entonces vamos a ver, voy a empezar justamente con este lado, que aparte de que la ojera está marcada, siempre digo que tengo yo esta hendidura aquí, entonces eso hace que se vea pues más oscuro. De este lado no la tengo tan marcada, pero de este lado es esta hendidura que tengo aquí. Entonces vamos a poner el corrector. Voy a empezar así, y el tono es muy parecido a mi tono de piel, no siento que me vaya a iluminar mucho, más bien como que me va a unificar, espero. Entonces ahí está, y como te digo, voy a utilizar esta brocha de Sephora número 71. Poquito en el párpado también. Ok, así es como se ve el corrector, bastante bien. Ve cómo ya se ve mucho más disimulada mi ojera. Vamos a hacer el otro lado, que el otro lado es más fácil para mí, por lo que ya te platicaba hace un ratito. Hago lo mismo, la misma brochita. Ok, y yo no sé si se puede ver en cámara, pero lo que yo hago siempre al aplicar el corrector es que pongo el corrector en esta área donde tengo la ojera y lo difumino ahí, y ya cuando está difuminado muy bien, puedo acercar la brocha un poquito más a las pestañas, pero no al principio. O sea, lo que no quiero es que tener mucho corrector junto a las pestañas, porque el ojo se hace más chiquito. Entonces lo que quiero es tener como un poquito de esa oscuridad todavía alrededor del ojo para que no se haga tan chiquito precisamente. Y eso es algo que funciona muy bien si quieres que tus ojos pues se mantengan en un tamaño o en su tamaño que debe de ser, que no se haga esa ilusión óptica de que tu ojo más chiquito. Nunca lleves el corrector hasta la línea de pestañas, al menos no en mucha cantidad. Sino ya cuando tengas muy poquito en la brocha lo puedes pasar más cerca de las pestañas, pero nunca pongas y menos un corrector que sea más claro que tu tono de piel, porque eso hace el contraste y es cuando tu ojo se ve más chiquito. Ok, aquí está el corrector, bastante bien, creo yo. El corrector dice en el empaque que es construible, es decir, que puedes ir poniendo otra capa y se va haciendo la cobertura más fuerte. Entonces voy a poner de este lado un poquito más. Ahí está. Ok, y lo mismo, vuelvo a difuminar. Y ahí está el corrector aplicado. La verdad es que se difuminó súper fácil. Siento que sí tiene cobertura. Siento que sí es construible, como dice, porque de este lado, al poner la segunda capa, siento que sí me ayuda mucho. De este lado solo puse la capa que mostré aquí en el video y ya no puse más, porque siento que no es necesario ya de este lado. Pero este lado siempre, como tengo otra vez esa hendidura que tengo ahí, pues hace que se marque más la ojera. Entonces así se ve el corrector. El tono definitivamente no me ilumina a mí, pero pues sí me empareja el tono hacia mi color de piel. Y pues está bien, a mí siempre me gusta tener un corrector de mi tono de piel y también otros para si quisiera iluminar. Porque de tu tono de piel, si tienes granos en el rostro, en diferentes partes, algunos granitos quieras cubrir, lo mejor es tener un corrector de tu tono de piel exactamente, para que no te quede blanco ahí, o más blanco, porque luego se nota más. Entonces sí me gusta el corrector, el tono sí me gusta también, es bien ligerito, no se siente nada pesado en la piel, tiene ese acabado como más luminoso, no es de esos correctores que se sientan secos para nada. Pero sí, definitivamente yo lo tengo que sellar, porque si no, yo sé que de hecho ya un poquito se empieza a meter en las líneas. Es normal con un corrector que es hidratante, es normal que pase esto, a mí no me sorprende y no pienso que es algo malo del producto, ¿sabes? Entonces para mí está bien, la verdad es que no me molesta. Lo que seguiría a hacer ahora es sellar eso, y ya sabes lo que yo hago. Primero sello con un polvo suelto. Voy a tomar este de aquí
una brochita así suelta, me aseguro de que no haya pliegues y luego paso la brocha con el polvo para sellar esto. De como ya se ve que se cubre más porque al poner el polvo pues ya se matifica y eso hace que se vea como más lisa el área. Ahora el otro lado. Para el resto de la cara voy a utilizar el mismo polvo, pero la verdad es que bien poquito, no quiero matificar el resto de la cara, simplemente para sellar, pero muy, muy leve. Voy a poner un poquito de polvo rosa, que ya te hice un video de mis polvos rosas para iluminar favoritos, y voy a poner justo para dar un poquito de luz aquí, porque el corrector no me ayudó con eso, porque es de mi tono de piel. Pero con este polvo así poquito me va a ayudar a iluminar un poquito aquí. Ok, aquí está todo lo del corrector. Déjame hacer el resto de la cara, un poquito de bronceador, las cejas, a lo mejor rubor y ya regreso, ¿ok? Ok, muy bien, aquí estamos ya. Ya hice, te voy a enseñar lo que hice, yo creo que ya lo viste. Un poquito de bronceador, utilicé este de Bahama, perdón, de The Balm, que se llama Bahama Mama. Me encanta este. ¿Qué más hice? La ceja, lo de siempre. Nada más puse un poquito de este gel para fijar y rellené, la verdad es que casi nada, con este lápiz de Benefit. Y ya, ahora lo que toca hacer es, ya para terminar, un poquito de rubor. Y voy a utilizar de la marca Tower 28, estos que se llaman Beige Please. Y este es en el tono Magic Hour. Y este es un rubor en crema súper bonito, ve esto de aquí, y voy a utilizar una brochita o la esponja que utilizo. A ver, voy a utilizar la parte de atrás de la esponjita que utilicé hace rato. Ve, ahí está. Y muy, muy poquito. Aquí. Luego en cámara ni se ve porque yo me pongo muy poquito rubor. La verdad es que no me pongo mucho, pero y yo sé que en la cámara luego no se ve mucho. Pero se ve un poquito el colorcito ahí. Un poquito en la nariz también. En esta parte y acá también. Y ya para terminar voy a poner un poquito de gloss y también de esta marca. Tengo estos dos. De hecho tengo otro, pero creo que lo puse en una mochila porque el otro día que salí. Este es en el tono Chill. Este. Y este es en el tono Cashew. Voy a ponerme el transparente. Ya sabes que todo lo que te estoy enseñando hay links aquí en la parte de abajo, ¿ok? Y este es transparente totalmente, pero son muy cómodos estos glosses. A mí me encantan. Ve, este ya me lo terminé. De hecho, yo creo que ya lo voy a tirar porque ya no tiene nada. Ahí está. Y listo, aquí está. Ahora hablemos del corrector que probamos el día de hoy. Ok. Lo primero que tengo que decir es lo ligerito que se siente en la piel y lo ligerito que se ve también. No se ve pesado para nada. Eso a mí me encanta y esto lo digo en cada video que pruebo correctores. Yo ya tengo mis líneas de expresión y yo si me pongo un corrector pesado, olvídate, se me ve fatal, se me ve muy mal. Yo sí necesito correctores que sean ligeritos, pero que también me cubran. A ver, este corrector no es de altísima cobertura y lo menciona en el empaque. Dice que es de media cobertura, lo cual está perfecto que lo mencionen. Y que sea cierto, porque si te fijas de este lado todavía se ve un poquito de oscuridad y yo sé que es porque me hace falta precorregir. Cuando pongo un precorrector antes, yo sé que tengo mucho más cobertura. Pero la verdad es que la cobertura no está nada mal de este corrector. Y sobre todo lo que rescato yo más de esto es lo ligerito que se siente en la piel. Y que se ve, en verdad no se ve pesado. Incluso de este lado que puse dos capas, para nada se ve pesado. Ya puse polvo y no se ve pesado para nada. Eso lo rescato del corrector también. Me gustó, la verdad es que sí me gustó. Ligerito, buena cobertura, es hidratante, eso también es importante para mí. Aunque yo después ponga polvo, yo sí necesito un corrector que sea hidratante. Porque si es un corrector es seco, más aparte el polvo, más aparte mis arrugas, no. Obviamente se ve muy mal.
Pero este se ve bastante bonito porque es hidratante. Entonces sí, sí me gustó. Y bueno, aquí está mi reseña de este producto. Acuérdate que todo lo que utilicé hay un link aquí en la parte de abajo, ¿ok? Y bueno, dime a ti qué te pareció el corrector, si ya lo tienes, si te interesa comprarlo o si te gustan correctores más pesados, más cubrientes. Cuéntamelo todo aquí en la parte de abajo, ¿ok? Y bueno, hasta aquí mi video del día de hoy. Ojalá te haya gustado, ojalá te haya servido de alguna manera. Ya sabes que yo siempre soy muy contento de que vengas aquí a mi canal y veas mis videos, ¿ok? Pues nada, sería todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por verme. Abrazos fuertes, apretados y yo te veo pronto en el siguiente video, ¿ok? Adiós.